Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de la Radio.Live. Buenas tardes a los chicos de Festival Passport en México. Bueno, hoy tenemos a Matías Fontanella, bienvenido. Bien, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ti por estar aquí. Pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.laradio.live y descargarse la aplicación. Bueno, Matías, cuéntanos, tú eras parte de una banda, también estabas como solista. ¿Cómo es que has llegado a este rango de la música electrónica? Bueno, de chico que la música jugó un papel fundamental, ¿no?, en mi vida, y bueno, fui aprendiendo a tocar instrumentos, a cantar, a fusionar instrumentos de distintos tipos, y bueno, más o menos a los 15 años, 14 años, casi por error, llegó un disco a mi mano que... ¿Qué disco llegó a tu mano? Estaba buscando un tema de la banda soporte de Misión Imposible, de la película, y me llegó otro por error que también se titulaba Misión Imposible, pero tenían todos temas más tipo dance, electrónicos, de los 90. Y bueno, ahí me despertó un interés de poder aplicar lo que yo hacía, combinado y orientándolo para el lado electrónico, ¿no? Así que, bueno, un poco así fue como se incorporó en mí, y después lo fui aplicando con más rigurosidad y, bueno, hasta el día de hoy. Vale, hasta el día de hoy has tenido tu primer EP en 2016. En 2016 salió mi primer EP, después de un tiempo largo de trabajo. En 2017, a principios de este año, ya salió mi segundo EP. Y bueno, sigo en continuo trabajo. Vale. Sí. ¿Qué nos traes ahora por aquí? Bueno, lo que traje para hoy es un set en el cual voy a poner temas míos, temas de otros artistas. Voy a trabajar de una forma un poco híbrida, haciendo un live set también, fusionando un poco todo. Genial. Bueno, chicos, pues los dejamos disfrutando con Matías Fontanella. Gracias, bienvenidos. Gracias. Come on.
way. Thank you.
Desde Barcelona al mundo, la radio.live.
Estás escuchando la radio. We'll be right back.
Barcelona al mundo, la radio.live.
Bueno, Matías, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Háblanos de tu label de Nine Font. Bueno, fue el último EP que saqué por el label Nine Font, un sello argentino con una base muy fuerte en el género minimal y es muy abarcativo, abarca varios géneros, house, techno, de todo. La verdad que viene con una fuerza muy importante que tomó este último tiempo, viene creciendo con todo. Hay artistas muy, muy buenos y muy buena música, o sea, muy orgánica y muy original, sobre todo. Muchas gracias. Gracias. Y chicos, por favor, síganos en Facebook, Instagram y descarguen la aplicación en www.laradio.live. Y saludos también a los chicos de Festival Passport por colaborar con nosotros. Y hasta la próxima. Chao.